Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estoy otra vez, diréis, pero tú no estabas con el brazo roto, pues sí. Sigo con el brazo roto. Ya me han dado fecha de operación, es el lunes 22. Sigo con dolores, pero he aprendido a, por la cuenta que me trae, a colocar el brazo de cierta manera en la que yo pueda disfrutar un poco, no, bueno, disfrutar, pueda sufrir menos. Y quería grabar este vídeo porque aparte de que me entretiene muchísimo, porque la otra opción es ver la tele, me aburre. De hecho, mi mente empieza a irse, a concentrarse en el dolor y no lo soporto. Y antes de ayer dije, voy a intentar bordar con la mano derecha despacito. Y oye, pasé una tarde maravillosa. Fui dando cruces despacito, despacito. Cuando veía que estaba cansada, me dormitaba un ratito y así. Y ayer lo hice igual y fue un día maravilloso. Y lo primero de todo, quería dar las gracias en persona, lo quería hacer por todos los comentarios que ha tenido en mi anterior vídeo de apoyo incondicional. Sois una maravilla de personas, de verdad. Por gente como vosotras merece la pena seguir haciendo vídeos y seguir dedicando un ratito de mi tiempo a hacer estos vídeos, porque me he quedado de piedra, de verdad, cuando he leído tantos comentarios que me siguen llegando, estoy de verdad súper agradecida y feliz. Los comentarios que habéis dejado en el vídeo de Merce, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Estoy bien. No voy a subir vídeos por subir, o sea, voy a subir vídeos en el momento en que yo me encuentre bien. Ahora estoy bien, bueno, estoy bien. Tengo un ratito de estar bien y me apetecía dar las gracias así y compartir con vosotras. ¿Qué pasa? Que como estoy ociosa, no hago nada más que mirar móvil, tablet, tal. Bueno, pues os enseñé en el anterior vídeo que me había comprado cuatro esquemas de Yermakova y en qué hora me puse a seguirla. Bueno, pues lo que ha pasado es que el otro día comentaba yo, jolín, tengo ganas de hacer unos samplers de estos que está haciendo la gente de los conejitos de Pascua y tal, digo, porque me gusta a mí ese rollo, siempre me ha gustado cuando he tenido proyectos de, por ejemplo, de calendarios de todos los meses. Me acuerdo que hice uno de animalitos y tal. Me gustaba eso de proponerte, bueno, pues este le cojo y en 2 meses acabo esta figura. O si es muy pequeñita, en 1 mes acabo esta. Me encanta. Y me parece ideal. Y estaba yo a la caza y captura. Y el que hay de los conejitos, que hay tan famoso de Yermakova, me llamaba mucho la atención, pero ya se lo había visto varias veces y digo, ojo, me tengo que olvidar un poquito de lo que he visto para hacerlo yo y que me sorprenda mi bordado. Y de repente ayer ya me iba a ir a la cama, un último vistazo a Instagram y veo, os voy a poner esta maravilla. Y dije, ¿pero esto qué es? ¿Que Yermakova me ha leído el pensamiento o qué? Pero si es que este diseño está hecho para mí. Diréis, jolín, qué egocéntrica. No, no, es que está hecho para mis gustos. Evidentemente, para toda la gente que tenga mis mismos gustos. O sea, somos muchas. Otoño, esos colores cálidos. ¡Qué pasada! Digo, pero bueno, así que, dicho y hecho, se lo tuve que coger ayer. Y voy a ver cómo lo planteo, evidentemente. Ahora lo único que puedo hacer es soñar un poquito. Porque esta semana, evidentemente, como estoy,
puedo ir dándole unas cruces a algo de lo que ya tengo, pero yo no me puedo poner a preparar nada. Pero tengo una maletita a mano donde guardo las etaminas, las luganas y los linos y tal. Y la he abierto esta mañana y digo, uy, pero qué de telas tengo yo aquí que le pueden venir bien a mi proyecto. Y os iba a enseñar, mirar, donde grabo os lo voy a enseñar para que veáis que yo no hago ningún esfuerzo. Es este soporte. O sea, yo simplemente coloco el móvil encima y ya está, pero es de la única forma que yo ahora mismo puedo subir un vídeo. O sea, es que no puedo hacer otra cosa, pero bueno, yo sé que lo entendéis. Y he visto todas estas telas. Además es que no sube más. Le podría poner un cojín o algo aquí. Bueno, para la próxima miro a ver qué le puedo poner debajo. Oh, esta cajita. A ver, un momento. Que a lo mejor con esto. Tengo aquí una cestita. Bueno, he tenido una llamada. Y he intentado subiros un poquito para poder enseñaros las telas. Bueno, a ver, no las voy a sacar porque con una mano de verdad es que no puedo. Pero bueno, para que os hagáis una idea. Del Kaun 28 tengo estas tres de aquí. Que esta es de, ¿ves? Una Britney 28, el color 3115. Es un color como, así como se ve, como un doradito. Es muy bonita. Este es un color precioso, la verdad. Luego tengo de DMC este lino. Este lino también es un color muy bonito. Es de DMC. Y luego tengo esta. También es una Britney 28 en el color 300, no sé si es un 2 o es un 5 o es un, no sé. Bueno, pues esto. A ver, aquí os. Yo creo, no sé si es un 5, es que no lo sé, no sé. Bueno, pues en este color que veis son las tres diferentes, pero dentro de la gama de lo que me puede valer para esta maravilla. Entonces, estas son tres fieles candidatas. Estas me gustan. Y luego tengo esta etamina. ¿Esta es etamina? No. Esta es una Lugana 25. ¿Veis? Como es de Sveigar, pone Evenway esa. Esto debe ser de Mercadillo en Casa. O sea, de, perdón, de Casa Zenina. Que como venían todas en la misma, yo le puse esto y le quité la pegatina y se la puse. Y esta también me gusta. Color taupe, muy bonita. Luego tengo esta etamina Per Milan, que es 25 también. 60 por 70. Es un color verde muy bonito que yo creo que a esos colores también le puede ir muy bien. Y tengo esta etamina del mercadillo, que es de la antigua que tenían antes, que todavía me queda este trozo, que yo creo que también me da, y también es un color muy bonito. O sea que telas, telas no me faltan. Y hilos voy a pedir, bueno, os vuelvo a poner la foto de esta maravilla. Hilos creo que voy a pedir Royal, ¿por qué? Porque ahora mismo no me puedo poner a buscar en los CXC. Y creo que algunos me faltarían. Con lo cual te tendría que estar haciendo un pedido. Entonces he pensado coger los cuatro diseños que os enseñé el otro día de las estaciones: primavera, verano, otoño, invierno. Y el sampler este de otoño. Apuntarme todos los números de los hilos. Y hacer un pedido de, ¿cómo se llama? De Royal. Entonces, como no he cosido con el Royal, tengo el pedido que me vino para un
Heaven que quiero empezar, pero no he cosido con él. Si es finito, igual que DMC, yo creo que le puede ir mejor a las 28 que a las 25. O sea, a las de con 28 que más que a las de con 25. Entonces, bueno, yo creo que lo voy a hacer así por la comodidad de que la verdad que el pedido me llegó rápido, a la primera no se equivocaron. Entonces, yo creo que lo voy a hacer así. Y nada, es un vídeo cortito porque pues ahora me voy a poner cómoda en el sillón. Hoy empiezan a subir las temperaturas, mañana va a ser horroroso el pico de calor, horrible. Aquí 39, sé que hay otros lugares que 40, 40 y algo, pero bueno, yo tengo que decir que a pesar de que no me puedo bañar en la piscinita, estoy aquí dentro de casa, bajo persianas, abro ventanas, cierro ventanas, me pongo el ventilador y no estoy mal. Y nada, que pues eso, que llegue el lunes. Y ya os iré informando. Yo esta semana no sé si volveré a hacer alguno más. Hoy es jueves, ¿no? Sí. Pero ya la semana que viene me imagino yo que estando en lo del hospital, no quiero imaginarme los dolores que tendré luego, pues no creo que haga ninguno. Pero bueno, me gustaría dejarme el pedido de hilos hecho ya esta semanita. Tengo el archivo de Excel donde rellenas los hilos que te hacen falta. Y nada, que Hakuna Matata, vive y deja vivir. Y voy a incorporar la frase de Carpe Diem, de verdad, pero es que aprovecha el momento todo lo que puedas, ¿vale? Que muchísimas gracias, de verdad, de corazón. No sabéis lo que os lo agradezco. La de gente que me ha dicho que ha pasado por lo mismo, que ahora están bien. Lo agradezco todo. Y si en privado, siempre dejo debajo en la cajita de descripción mis redes sociales. Si en privado me queréis comentar, pues mira, Paloma, yo estuve operada de tal, el día tal, y si me queréis contar vuestra experiencia, me escribís en privado y me lo contáis, ¿vale? Un besito y disfrutar mucho. Adiós.